buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa aunque no tienes medio diamante? No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes. Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego, después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos. Y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os traigo uno más de esos ricolines tops que os gusta que os traiga, bueno, al menos un par de veces a la semana, como mínimo. Y bueno, chicos, hace unos cuantos días, o casi la semana pasada, traje un top 5 de los héroes más piqueados en la MPL, Liga Profesional de Mobile Legends, para que el que no lo sepa, en Indonesia, la cual es la principal. Hay más MPLs, está la de Singapur, está la de Filipinas, y creo que hay alguna más en Malasia. Pero bueno, en definitiva, la principal es la de Indonesia. Y como ya os dije, teníamos los datos ya de la última PL, que es prácticamente donde juegan los mejores equipos y el cual ganó Evos. Os recuerdo que lo ganó Evos. Y bueno, chicos, traigo aquí, traje la última vez los 5 más piqueados. Ahora os traigo los 5, el top número 5 de héroes más baneados, por lo cual me parecen igual de importantes, ya que si han sido baneados, ojo, hay uno que me ha impresionado a un nivel espectacular, o ha habido uno que me ha impresionado un montón. Pero si hay uno que ya lo comentaré, que ya lo veréis. Pues me parecen igual de importantes, ya que si han sido baneados han sido porque estos jugadores profesionales los consideran peligrosos. Y si los consideran peligrosos es porque están rotos o porque están muy en el meta. A lo mejor aquí en Europa y en Latinoamérica y en Norteamérica no, pero para ellos sí. Si para ellos sí, pues realmente se nos pueden estar escapando cosas. Así que bueno, en definitiva, me dejo ya de tanta cháchara. Y cosa importante, ya sabéis que me gusta también muchas veces comentar ciertas cosillas. Y por ejemplo, Xbox, que probablemente lo estaréis viendo aquí en gameplay, es el top número 6, ¿vale? Xbox es el top número 6 de héroes más baneados en la MPL y empata a 7 baneos junto con Grok. O sea, realmente Grok y Xbox son los top número 6. Ambos han sido baneados por igual. Así que para que lo tengáis en cuenta, que el número 6 han sido Grok y Xbox. Empatan ahí en cuanto más baneados, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que nada más, chicos, vamos a pasar al top número 5. ¡Vamos a ello! Y en el top número 5 tenemos a Helcar. A Helcar, chicos, que la verdad es que ha entrado por la puerta grande después de ese bufeo en su silence, en su silenciador, que ya sabéis que inutiliza las habilidades de los enemigos, para el que no lo sepa. Y gracias a esto ha vuelto a ser una de las cosas que fue hace tiempo. Bueno, realmente digamos que desde que salió tampoco la han tocado demasiado, pero esto la ha hecho estar casi cuando empezó, que era muy temido. Y bueno, aquí lo tenemos, parece que retoma, de hecho es más, las tier lists lo clasifican al mismo nivel que Gaseon. No me extrañaría, de hecho fue casi el primer counter pick para la temida Fanny en su época. Y aquí lo tenemos, totalmente una máquina de matar en el alto elo. Sí que no es muy común ver a Helcurs en épico, en leyenda, incluso en mítico 5 o así. No es demasiado común ver a Helcurs, pero cuando empiezan los asesinos profesionales, los pro, en ya lo que va siendo mítico 2, mítico 1 o ya gloria mítica, ya empiezas a ver a muchos más Helcurs y te das cuenta de la relevancia a nivel estratégico que puede llegar a tener este héroe. Es que la tiene una relevancia a nivel estratégico muy grande, porque jugar un Helcurs en solo Q es extremadamente complicado. Helcurs, al fin y al cabo, la ultimate, las entradas y las salidas dentro de las TF tienen que estar totalmente coordinadas con tus compañeros de equipo, lo cual implica que si vas solo Q, casi al 200%, o como dice aquí el de Doctor Stone, al 10.000.000.000% o algo así dice, pues no te van a salir muy bien las entradas y las salidas con la ultimate. Y como con un Helcurs no entres y salgas bien, bueno, solamente entras, no sales porque te matan y todo este tipo de cosas.
Entonces, nada, de hecho, alguna partida me vi yo de la MPL y de hecho, algún Helcurt que vi y se nota mucho la diferencia. Se nota mucho, mucho, mucho la diferencia. Es más, cuando empezamos a rankear en V3 esta temporada en la que estamos ahora, en la 14, de hecho, uno de los bans principales que teníamos era Helcurt y es por algo. Así que, bueno, nada, chicos, vamos a pasar al top número 4. ¿Estáis listos, chicos? Vamos a ello. En el top número 4 tenemos a Kaya. Kaya, Kayita, Kaya, que como ya vimos, no sé si ocupaba. Esperad, dadme un segundito y os lo corroboro. Pero si no me equivoco, Kaya estaba en el top piqueados. Eso, los que lo hayáis visto, lo podréis comprobar. Pero dejadme comprobar en qué puesto estaba Kaya. Bueno, el 1 es en el 4 y Kaya en el número 5. O sea, Kaya ha sido el quinto héroe más elegido en las ligas profesionales y es el cuarto más baneado en las ligas profesionales. Así que queda todo dicho, ¿no? Porque es que en Europa es muy difícil encontrar a Main Kaya o la gente cuando coges a un Kaya, raro es, o incluso hay gente que lo desprecia. Y os estoy hablando de mítico, ¿eh? Hay gente que desprecia a Kaya y no entiendo el porqué. Y aquí se muestra claramente que Kaya es muy relevante a nivel estratégico, a nivel de equipo es súper relevante. Así que, chicos, ahí está Kaya, el pollo mayor. Ahí lo tenéis, chicos. Un auténtico killer. Y pues bueno, Kaya, Kayita, Kaya, una de las cosas que más me gustan. Bueno, nunca he tenido mucha oportunidad de utilizarlo. Tampoco es que nunca me haya puesto. Y mira que cuando salió Kaya, yo dije, ¿os acordáis que empecé yo guau, no sé qué tal? Kaya lo voy a mainear y al final, pues bueno, me quedé solamente con Grok. Ninguno puede competir con mi Grok. Y bueno, a nivel estratégico sí que es cierto que otra cosa, que Kaya solo Q flojea mucho, Kaya le pasa lo mismo que al anterior que he dicho, solo Q. Helcurt flojea muchísimo si no lo llevas bien con un equipo que sepa entrar y salir, con un equipo que sepa entender cuándo vas a hacer engage o cuándo no, ya que es muy importante la entrada de Kaya. Tienes que estar bien coordinado para que cuando tú vayas a entrar a coger al ADC o al mago enemigo o al asesino enemigo, tiene que estar todo el equipo ahí prestándote apoyo para que cuando tú entres no seas cazado, porque como entres con un Kaya y te pegan ahí el stun y te cacen, ya has perdido al que te hace el engage de todo el equipo. O sea, Kaya necesita hacer el combo a la perfección y si lo consigue, hay mucha diferencia en una TF de entre ganarla y perderla, con él o sin él. Entonces, pues eso, y como ya has dicho, como combatiente mágico es la hostia. O sea, de hecho tiene un daño, para mí personalmente, un daño que me gusta bastante en el mid-game, más o menos. Es uno de los combatientes mágicos que más me gusta el daño que tiene, aunque no se nota tanto, no es como un Leomord, como un Exvor, que le notas ahí un montón el daño, o incluso hasta como un Chou que vaya fuerte. No es un héroe que le notes mucho el daño. A nivel óptico, a nivel de que digas, wow, Kaya se ha peleado uno contra uno y lo ha matado. Pero cuando va en manada, el daño de Kaya se nota. Y en el early también, con su pasiva. Así que, bueno, nada, chicos, vamos a dejar aquí a Kaya. Vamos a pasar al top número 3, número 2 y número 1. Medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. ¿Estáis listos, chicos? Vamos a ello. En el top número 3, medalla de bronce para Jarid, que como era obvio, me imagino que ninguno de los aquí presentes podría dudar de que Jarid iba a ser uno de los héroes más baneados en ligas profesionales. Sí que es cierto que Jarid, a lo largo de esta, entre finales de la última season y principios de esta, tuvo ahí una pequeña decadencia en la cual la gente, pues, después de los nerfeos que le cayeron a Jarid, sí que hubo un tiempo, un pequeño intervalo de tiempo en el que la gente dijo, ah, ya Jarid está en la B, ya no lo baneamos, pero eso fue empezar la Season 14, por ahí un poquillo más adelante, y ya comenzaron ahí los main Jarid a reventar partidas y la gente dijo, error, que sigue siendo el mismo reventador gato cósmico de siempre. Y bueno, qué hablar sobre este pequeño individuo, ya lo sabemos todo sobre él, creo que a día de hoy es el héroe. O sea, diría que Jarid ha sido de los pocos o casi el único héroe o mago, o bueno, héroe en general, que está en el top tier list desde que salió. Porque, bueno, sí, tenemos a Exvor, pero Exvor es muy reciente. Pero Jarid, ¿cuánto tiempo lleva ya en el juego? ¿Cuánto tiempo lleva ya en el juego Jarid?
siendo baneado, siendo temido, estando arriba. Es que no ha flojeado ni un segundo. Es que siempre ha estado Harry arriba en todas las tier lists, en el top héroe que más miedo da, en el top héroe que más destroza, en el top héroe que más decide una partida. Bueno, que decide una partida ya es relativo. Pero Harry, yo creo que ha sido el héroe con diferencia que más ha estado arriba y sigue estando arriba. Ha tenido un pequeño momento de cadencia que fue finales de la season pasada y principios de esta, pero por el resto sigue siendo una máquina de matar, sigue siendo temido y sigue siendo todo. Sí que es cierto que se ha reducido mucho el número de main Harris, ya que los nerfeos provocaron que la gente tuviera que estar obligada a tener más habilidad con las manos para obtener más manos. Yo, por ejemplo, soy malísimo con Harris, para que voy a negarlo, pero sí provocó que mucha gente tuviera que hacer uso de su habilidad con las manos para poder compensar esos nerfeos que se le vinieron, sobre todo en concreto que no pudiera dejar a la gente inmovilizada con la ultimate. Y todo este tipo de cosas implican que tú tengas que tener más manos para irte moviendo, para ir pegando los saltos, los dashes en el momento concreto para saltar los Rasengans. Entonces sí que provocó que mucha gente dejara de utilizar a Harith porque ya no estaba tan roto como para ser un héroe que podías reventar sin tener manos, y ha dejado paso a que muchos main Harith que sí que le dedicaban tiempo y sí tenían manos para él, pues resurgieran más. Pero en cualquiera de los casos sigue siendo un héroe temido y baneado por los profesionales en la MPL. Así que bueno, chicos, ya lo conocéis todo sobre él, no os voy a dar más la lata. Vamos a pasar al top número 2, medalla de plata, estamos listos, vamos a ello. Y en el top número 2 tenemos medalla de plata para Masha, increíblemente Masha. Esto ha sido una de las cosas que a mí más tocado me dejó. Bueno, veis ahí cuando grabé al todo global Masha, que le veréis el careto ahí arriba. Ignoradle, yo estoy aquí abajo mirando a mí. Y bueno, Masha. No me lo explicaba, o sea, yo las Mashas que veo en Europa me parecen bastante malas, incluso al nivel de que cuando vemos una Masha en el equipo enemigo le pegamos tal repaso que sabemos que es una estrella gratis, ¿vale? Pero la cosa es que no sé qué es lo que pasará en Indonesia, que es una heroína tan temida. O sea, una de dos, o la gente lo banea para poder dejarse un pick libre, o eso, o la gente lo ha estado baneando en la MPL para poder dejarse un pick libre para ellos, así piquear algo porque tienen el first pick y así se aseguran tener a un héroe tocho, y la gente ha estado utilizando esto en la MPL. O no me lo explico, o ellos tendrán sus estrategias en la MPL para poder tumbar partidas con Masha. No lo sé, por el hecho por el cual ha sido tan baneada en esta última PL. Sí que es cierto que le han tenido que nerfear un par de cosas en los últimos parches, como hemos podido ver. Cosa que, algo que me encaja también, es que coincide con que en la MPL tenían cierto parche que creo que no incluye. Creo que el parche de la MPL no incluía los nerfeos a Masha. Obviamente, si estuvieran que estar en medio de la MPL actualizándole las cosas, sería una locura, ¿no? Habría héroes más OP que otros y las estrategias volarían. Entonces me extraño un montón este tema. Me parece algo muy inquietante. Alguien que tenga más información, yo, ¿sabéis? Yo no tengo toda la información de Mobile Legends para nada. Entonces agradecería que alguien abajo en los comentarios me explicara cuál es la situación o qué está pasando. Porque vaya, yo las Mashas que veo y todo este tema, o sea, Mashas en alto elo pocas, y las que veo son destrozadas y terminan muy mal por lo general. Entonces pues eso, agradecería que alguien me pegara un toque y me dijera, pues Black, es por esto, por esto y por esto. O mi otra teoría, que los equipos de allí han estado baneando a Masha cuando tenían el first pick para poder ellos first piquear un héroe que estuviera bastante OP. Que suele ocurrir, no puedes banear ya todos los OP, incluso con 3 bans es muy difícil banear a todos los héroes OP. Así que bueno, nada, chicos, vamos a pasar al top número 1, medalla de oro, vamos a ello. En el top número 1 tenemos a Kufra. Uno que la verdad sí que me lo esperaba yo.
Porque una cosa son los cufras estos que pegan ahí el salto y terminan pasando por delante de la torre y todo el mundo lo esquiva. Y otra cosa son los cufras que vemos en la MPL, los cufras que vemos en Indonesia, los que vemos en Asia. Esos cufras, o los que vemos aquí, como estáis viendo en pantalla, de Unext, squad muy, muy top aquí en Europa, es una squad muy, muy, muy top. Y esos cufras, como el que estáis, como el que veréis en pantalla, esos cufras ya son otro rollo, ¿vale? O sea, los cufras pro de verdad son otro rollo distinto, son capaces de decidirte partidas al mismo nivel que lo puede hacer un Grok. Y como ya siempre he dicho, para mí los dos, Grok y Kufra, han estado parejos. Sí que es cierto que hace poco dije que Grok estaba por encima de Kufra, es cierto que lo dije. Pero ya después del nerfeo que le van a pegar a Grok, yo creo que, y bueno, también se lo van a pegar a Kufra, yo creo que ambos van a estar a un nivel bastante, bastante, bastante equilibrado. Creo que a partir de ahora sí que van a estar los dos mucho más parejos, muchísimo. De hecho, creo que casi al mismo nivel, exacto. Pero bueno, hemos venido a hablar de Kufra, y es que Kufra a nivel estratégico es capaz de hacerte jugadas magistrales. Es muy importante en la MPL, en un sitio donde juegan profesionales, donde son capaces de igualar tu farmeo aunque vayas llegando más kills, donde son capaces de aguantar jugadores que son capaces de, incluso perdiendo en farmeo y perdiendo en kills y perdiendo en objetivos, en torres, etcétera, son capaces de aguantar debajo de la torre, dentro de su base, son capaces de aguantar, incluso capaces de darle la vuelta a la partida. ¿Qué es lo que te hace un tanque como Kufra? Aparte de aguantar como un hijo de la gran, de aguantar con el bouncing ball, de tener la pasiva para zonear al enemigo, pues lo que tiene Kufra es el salto, ese salto que es capaz, que es tan útil. Como, bueno, para defender, más o menos, ya en función de donde te coloques, pero que es muy, 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 muy útil para la hora de que cuando el equipo se cierra en banda, es el tanque perfecto para poder introducirte en las líneas enemigas, pegarle la ultimate detrás de ellos para poder acercarlos y sacarlos de debajo de la torre, y que aunque ellos tengan la ventaja de tener la torre, conseguir una cierta ventaja para que tu equipo haga el engage y pueda ganar una TF debajo de la torre. Ya sin hablar para divear, hacer emboscadas, pillar a un enemigo suelto. Todo esto lo hace perfectamente Kufra con el combo de su salto, ultimate hacia atrás y bouncing ball. Eso salva, eso resuelve muchas partidas. Muchas, muchas, muchas partidas se resuelven simplemente con el salto, la ulti y el bouncing ball. Está hecho. Así que bueno, nada, chicos, estos son claramente los motivos por los cuales Kufra es el héroe más baneado de la MPL, Liga Profesional. Así que nada, con esto terminamos el top número 5 de héroes más baneados en ligas profesionales en Mobile Legends. Así que nada, dejadme por abajo en los comentarios las ideas que tengáis para top globales y ese tipo de cosas. También podéis dejarme, bueno, también tenéis mi Instagram por ahí por los comentarios, lo tenéis en la descripción. Tenéis el recuadro rojo por ahí por abajo para suscribiros, la campanita para activar en YouTube. Os aviso cada vez que saco un nuevo vídeo. Y nada, como digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima.